A continuación, La Voz del Cuerpo, junto a Mirta Monti. Bienvenidos a La Voz del Cuerpo, un espacio pensado en compartir con ustedes la visión oriental respecto de la salud y la enfermedad y cómo en este camino de mantenernos sanos el cuerpo expresa distintas manifestaciones que si las escuchamos adecuadamente y oportunamente podemos prevenir la aparición de enfermedades. Hablaré con ustedes respecto de la dismenorrea o dolor premenstrual, que es el dolor uterino asociado a la menstruación y que aparece ya sea días previos o los primeros días de esta. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es muy importante cuando estudiamos un síntoma o una manifestación ver en qué contexto aparece, qué características presenta este síntoma y también qué otros síntomas lo acompañan. Es por esto que dos personas con el mismo diagnóstico médico o con la misma presentación patológica podrían tener un diagnóstico energético diferente y por ende un tratamiento distinto. Es por esto que hoy les voy a hablar del dolor premenstrual que con mayor frecuencia me toca ver en la clínica y que es el dolor premenstrual asociado al estancamiento de la energía del hígado. Esto no significa que el hígado esté afectado físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en una dismenorrea por estancamiento de energía de hígado, yo podría tener a través de exámenes de laboratorio o imágenes la verificación de que tengo físicamente un hígado sano, pero sin embargo sí ya presento desequilibrios energéticos que son previo a la etapa de la enfermedad física. Y que en ese camino del desequilibrio energético a la enfermedad física que yo puedo comprobar en exámenes médicos, puede haber un camino muy largo de mucho tiempo. ¿Qué característica va a tener un dolor premenstrual asociado al estancamiento de la energía del hígado? Va a ser un dolor de tipo distensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor va a estar acompañado de una sensación de inflamación o de hinchazón de la zona baja del vientre o la zona bajo el ombligo. ¿Por qué se relaciona el hígado con el dolor premenstrual? Porque desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el hígado cumple una función muy importante en la reserva de la sangre. Es por esto que si su energía está estancada, también van a estar estancadas algunas funciones que él desempeñe y que por ende van a aparecer presencia de estancamientos energéticos como es el dolor distensivo asociado a la menstruación. ¿Cuáles son las principales causas del estancamiento de la energía del hígado y que podrían explicar la presencia de los dolores premenstruales o de la dismenorrea? La primera y más importante son los factores emocionales. El hígado es un órgano energético muy importante en el libre fluir de la energía y también en el libre fluir de las emociones. ¿Qué emociones lo afectan? Bueno, el estrés y la competitividad, también la frustración. Es por esto que, por ejemplo, en la clínica es frecuente que pacientes que recurrentemente tienen dolor asociado a la menstruación, en periodos de mayor estrés o de alguna experiencia emocional significativa presenten un cuadro de dolor premenstrual más agudo, de mayor intensidad y frecuencia del dolor. Otro factor causal del estancamiento de la energía del hígado podrían ser la dieta o algunos alimentos que tienden a desequilibrar este sistema. Cuando hablamos de una dismenorrea por estancamiento de energía de hígado se podría acompañar de otros síntomas que nos permiten comprobar el estancamiento de esta energía. ¿Qué síntomas son estos? El dolor en la zona de la mama o la sensibilidad mamaria. También la labilidad emocional o los cambios de humor asociados a la menstruación. Esto significa estar muy sensible o cambiar rápidamente de estar triste o estar irritable.
Otro síntoma que podría aparecer en este contexto, por ejemplo, es el dolor de cabeza. Principalmente el dolor de cabeza que aparece el día antes o días antes de la menstruación o los primeros días de la menstruación, y que es un dolor de cabeza que particularmente aparece en la zona de las sienes o la parte lateral de la cabeza. Algunas pacientes también relatan algunas alteraciones digestivas los días de la menstruación, como por ejemplo cuadros diarreicos. ¿Cómo tratar la dismenorrea o el dolor premenstrual? Siempre es muy importante la evaluación médica para descartar cualquier tipo de patología que requiera de un abordaje médico. Independiente de que este dolor esté asociado a una patología médica, siempre es posible abordarlo energéticamente. Es por esto que un profesional que trabaje con la energía, como un acupunturista u otro terapeuta energético, podría hacer un buen diagnóstico y tratar este cuadro, permitiendo con ello reducir la intensidad del dolor o la frecuencia de esto o la limitación que produzca el dolor en estos días de menstruación. Espero que haya sido de utilidad este contenido. Estaré compartiendo con ustedes otros contenidos en Doctor en Casa. Si quieres una evaluación energética para entender algunas de las manifestaciones físicas que estás presentando ahora y abordarla desde el punto de vista acupuntural, te invito a contactarme a través del WhatsApp que aparece en pantalla o en mis redes sociales. ¡Te espero! Doctor en Casa presentó La Voz del Cuerpo.